Hola mis queridos y mis queridas cáncer, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día de hoy. Vamos a ver cómo están tus energías para estos días. Recuerda que esta lectura llegará en el momento en el que tú realmente lo necesites escuchar las palabras que tienen para ti, tus guías espirituales, tus ancestros también, aquello que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas. Le des like al video, actives todas las campanitas y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué nos dicen tus energías para este día de hoy. Wow, aquí está este 4 de bastos diciéndonos acerca de buenos resultados a largo plazo. Aunque van a ser lentos esta evolución de lo que tú estás queriendo conseguir, los resultados sí se dan. Y lo positivo es que son resultados precisamente positivos, valga la redundancia, a largo plazo. No va a ser cosa de la noche a la mañana, no. Aquello que tú quieres lograr conseguir, sí, efectivamente lo vas a conseguir, pero vas a tener que tener paciencia, un poco más de paciencia, porque las cosas de verdad que están bastante, bastante lentas en estos días. Algo relacionado con tu salud me dice que recibes buenas noticias acerca de ese padecimiento o esas dudas que tú has estado teniendo en estos días con respecto a tu salud. Bueno, te digo que no te estreses tanto porque la verdad no es tan grave como tú lo piensas. Con respecto a tus relaciones interpersonales, me dice que es muy posible que tengas una relación poco sana, una relación de mucha inseguridad, como de abuso para ti, como que estás con una persona de la cual tú dependes bastante, bastante, y debes tener mucho cuidado porque esa persona con la cual tú estás en este instante es muy posible que te estés traicionando de alguna u otra manera. Tú te das cuenta de esto y la pelea es grave, la pelea es bastante seria. Inclusive esta cuestión de salud que puedes estar tú pensando puede estar siendo muy relacionado con relaciones íntimas que haya tenido tu pareja con otra persona y que tú pues tienes como ciertos temores, pero te digo que a la larga no va a ser tan serio como tú lo piensas. Vamos a ver qué más nos dice en esta ocasión el tarot egipcio. Bueno, viene para ti una época muy buena, de mucho trabajo, de mucho crecimiento en cuestiones económicas. Te encuentras con una persona que se va a hacer muy amigo, muy amiga tuya y que es una persona de mucho poder, de mucho dinero, diría, o de mucha influencia. Alguien que te va a ayudar con un trabajo o con una situación que va a llevar a otro nivel distinto de tu economía, de tu desarrollo profesional. Es alguien que se ha dado cuenta de que tú tienes una experiencia, tienes un conocimiento y tienes como una clase, como algo que te distingue a ti sobre las demás personas o sobre los demás profesionales para ejercer tu profesión y quiere como que se te pague realmente lo que tú mereces por ese conocimiento, por esa experiencia que tú tienes. Y te ve como en un cargo más alto, como dirigiendo, como haciendo cosas mucho más grandes de las que tal vez estás haciendo en este momento. Si estás esperando, si tú eres una persona que ha esperado por mucho tiempo encontrar una pareja, te digo que es momento que la encuentras a esa pareja y que va a ser una unión casi que hasta que la muerte los separe. Es algo como te digo, muy esperado por ti, como que tú decías, bueno, como que ya no, ya esta situación del amor como que no es para mí, pero sí, mira, llega una persona de bastante poder. Esa persona que va a estar relacionada contigo, mira, es alguien que, porque es alguien tan influyente, entonces vas a encontrar como la oposición de muchas personas del entorno de ese personaje. Pero te digo que la relación de ustedes va a ser como tallada en piedra, así, para algo permanente. Es una persona que está esperando a alguien como tú precisamente y que la va a encontrar en ti de la manera más inesperada. Sí, van a haber muchas críticas alrededor de esa relación, pero te digo que al fin de cuentas, la última palabra, los que tienen la decisión son ustedes. Es como que hay personas que te van a querer como asustar, como que decirte, no, mira, esa persona es mala persona o algo así más o menos.
pero que van a ser como mentiras. Entonces ten mucho cuidado cuando encuentres a esa persona o ya la has encontrado, de esas personas que te hablan mal, de la persona que está contigo en este instante. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales a través de los ángeles. Vamos a ver, wow, aquí ya salió una carta solita, solita. Te dicen que lleves justicia al inocente. Mira, alrededor tuyo está pasando algo que no tiene ni pies ni cabeza y que se está perjudicando a personas de tu alrededor. Es momento de que tú levantes la voz de una manera sabia, respetuosa y con mucha sabiduría, especialmente para poder ayudar a estas personas. Les puedes dar algún consejo, si no te quieres inmiscuir tanto en la situación, darles algún tipo de consejo, o hacerles caer en cuenta de que tienen derechos y que pueden reclamar muchas cosas. Mira, me dicen las cartas en este momento, tus guías espirituales, que para esa cualquier situación que tú estés viviendo, ya sea de esa persona que te está traicionando, si estás en una pareja o si estás esperando a esa persona ideal para ti y llega alguien con mucho poder y alguien se opone por diferentes circunstancias, me dicen que te dejes guiar por tu luz interior, por tu esencia, por eso tan bonito que tú eres, mi querido y mi querida Cáncer. Ya verás que tus guías espirituales te van a llevar por el camino real, por el camino que es. No finjas absolutamente nada enfrente de absolutamente nadie. No trates de complacer a las demás personas convirtiéndote en algo que realmente no es tu esencia. Sé esa persona amorosa, esa persona correcta que tú siempre has sido y verás que triunfas. Si estás esperando hacer un viaje, me dicen tus cartas, es momento de hacerlo. Llega la fortuna para ti en tus viajes. Aparte de eso, estas dos cartas juntas me hablan precisamente de la situación de que ese viaje te puede estar ayudando a esclarecer muchas, muchas cosas. Muy seguramente vas a encontrar en ese viaje a esa persona que te digo, o la claridad o la paz interior que tú realmente necesitas para tomar una buena decisión. En estos días debes estar muy pendiente de tus sueños, lápiz y papel al lado de tu cama y apunta lo que sueñes. Y al cabo de 7 días, busca en Google, en YouTube, el significado de esos sueños, porque ahí va a haber un mensaje especial para ti. No lo olvides, hacerlo de tu manera. También te dicen que cualquier cosa que tú hagas, la hagas con el corazón, pensando en qué es lo que realmente tú quieres, lo que tú realmente amas. Tienes unas cualidades especiales, excepcionales, mi querida Cáncer, para realizar muchas cosas. Y tal vez has tenido que dedicarte a algo o hacer muchas cosas para complacer a otras personas, para mantener a otras personas, para tener contentas a otras personas, pero te dicen que llegó el momento de hacer esos sueños realidad, de sacudirte y de hacer como un grito de independencia y seguir adelante con tus sueños y con tus proyectos. Vamos a ver qué nos dicen también tus arcángeles. Un mensaje especial para ti. Wow, ya salió. Hagámosle caso a los guías espirituales. Te dicen, querido, querida Cáncer, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. La educación y los estudios son muy importantes para ti en estos momentos. Dice que no te preocupes porque las demás prioridades de tu vida están llegando a su tiempo. Te van a proveer de absolutamente todo. Que te preocupes más por aprender, por estudiar. Si dices, no, es que a mí no me gusta leer, ni estudiar, ni estoy estudiando, ni nunca he estudiado. Bueno, existen audiolibros, existen, por ejemplo, para capacitarte un poco más en lo que es tu área de trabajo o en ese hobby que tú siempre has querido hacer, que lo hagas o algo para tu crecimiento personal. Sería maravilloso en estos días especiales. Bueno, en estos días especiales que hay lunas muy, muy particulares, muy especiales y que le podemos pedir. También investiga, averigua acerca de rituales con la luna para la prosperidad y para sacar males de tu vida. Bueno, mi querido y mi querida Cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.